Gracias. Bueno, voy a hablar de música ahora porque se viene el Music Land y estoy con Mario Rodríguez, creador y productor de este tremendo evento que se viene. ¿Cómo te va, Mario? Muy bien, ¿y vos? Todo bien, por suerte. Muchas gracias por estar en Desayunos. Bueno, estamos viendo todo el armado ahí de este mega escenario. Contanos un poco de qué se trata este festival. Bueno, este festival se va a realizar el sábado y domingo. El sábado es un evento, más bien tirando a fiesta nocturna, arranca a las 10 de la noche, termina a las 6 de la mañana. Y el domingo es sería un sunset que va desde las 4 de la tarde a la 1 de la mañana. Los que quieren venir, sí. ¿Cómo pueden hacer para sacar las entradas? Y aparte es ahora, este sábado. Este sábado las entradas están en Passline. No hay muchas tampoco, ya te diría. Por suerte, hay que apurarse. Y bueno, la idea era armar un mega show con un mega escenario, con 120 metros de pantalla de LED. Los artistas son todos DJs, hay de 5 países, hay 3 europeos, inglés, alemán, italiano, argentinos y uruguayos. Así que está bueno destacar eso para todos los que les gusta la música, hay DJs de todos lados. Y aparte, empieza el sábado una onda boliche. Claro. Se pueden venir el sábado de noche y después el domingo sigue todo el día la actividad. Sí, el sábado es tipo boliche, desde las 10 de la noche se da puerta y hasta las 6 de la mañana, hasta que amanece. El domingo ya es, no es toda la noche, sería las 4, las 16 horas, hasta la 1 de la mañana. Que en el día domingo es electrónico. Esta es la primera edición, digamos, del Music Land, pero la idea es que pueda seguir a lo largo de los años un evento de esta magnitud acá en Montevideo. Claro, la idea es esa justamente, crear un festival para la ciudad, como tienen otras ciudades, Sudamérica inclusive, y que vaya creciendo con el tiempo, como son todos estos festivales. Arrancan chicos y se van agrandando, pero que Montevideo tenga su festival. ¿Para qué tipo de público apuntan? ¿Va a haber igual música para todos los gustos? Sí, el sábado es como una música más pop, más que chengue, le dicen ahora. Me recursaba un poco al nombre. Ah, para venir de boliche. Sí, más de boliche, más boliche. Y el domingo es electrónica de la buena. Repasada los países que me dijiste recién, de Alemania, me parece. Alemania, Inglaterra. Alemania, Inglaterra, Italia, Uruguay, Argentina. Aquí DJs destacados de verdad desde todas partes del mundo. Vamos a, antes del cierre, a repasar de nuevo. Primero, ¿en qué lugar estamos? O sea, ¿dónde va a ser? Porque aparte me dijiste que el domingo se va a poder ver el atardecer con esta vista hermosa. Sí, allá baja el sol justito sobre el cerro. Estamos en la rambla de Punta Carreta frente al Club de Golf. Bueno, y decime de nuevo dónde pueden comprar las entradas y que hay que apurarse porque es este sábado y este domingo, o sea que a no dormirse. Sí, así es. Entradas están en Passline, en la tiquetera de Passline. Bueno, muy bien. Así que ya saben todos, queda hecha la invitación para todos los que quieran venir a este mega evento que se viene, el lugar hermoso. Y quiero destacar de nuevo, antes de despedir a Mario, lo que es esta apuesta que están haciendo, porque el escenario realmente es imponente. Sí, por suerte es. Creo que esa va a ser la diferencia con los otros shows que se han logrado. Muchísimas gracias, Mario. Gracias a ustedes. Ahí teníamos entonces a Mario Rodríguez y ya queda hecha la invitación para todos los que quieran venir al Music Land. Divino, Nadia. Tremenda propuesta para el fin de semana. Divino. Tremendo.